Yo con mi tablet. Voy a apagarlo. ¿Cuándo le doy a apagar? Apagar, este dispositivo se apagará. ¿En serio? Yo pensaba que al darle a apagar se reiniciaría. Yo paseando alegremente por la calle cuando me encuentro con Fukencio. Hola Fukencio. Hola, ¿qué te ha pasado en la rodilla? Me han operado. ¿La tenías mal? No, me la han operado porque la tenía estupendamente. ¿Me puedes decir un sinónimo de inmediatamente? Enseguida. Bueno, ¿qué? ¿Me lo dices o no? Really, nigga. Cariño, ¿te importaría apagar la tele? Es que tengo que madrugar y... Déjame ver Juego de Tronos tranquila, ni siquiera tengo sueño. Sabes que me gusta ver la tele en la cama y siempre haces lo que te da la gana, bla 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 bla. ¿Qué me ves la cara de puto, pues? A ver qué dice aquí, Nicolás Maduro. Los niños se mueren de hambre a propósito. Si ser estúpido fuera ilegal, pasarías toda tu vida en la cárcel. Señor gobernador, ¿usted cómo ve las relaciones lésbicas? En Full HD. Really, nigga? Yo en el PC, cuando Noticia Salvaje aparece, fallecen 3 al ser asesinados. Really, nigga? Yo con un amigo, cuando le cuento un chiste. Joder, pero qué mal chiste. Al rato, él se lo estaba contando a 2 amigos míos. ¿Qué me ves la cara de puto, güey? Me fue mal en el examen. Pues yo conozco una forma de aprobar buenísima. ¿Y cuál es? Estudiar. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Disfrutando la vista. Doctor, quiero abortar a mi hijo. Señora, eso es ilegal e inmoral. Es mi cuerpo y mi decisión, maldito machista opresor. Es mi cuerpo y mi decisión. Pero señora, su hijo tiene 18 años. Adiós Luis, manejas con cuidado. Nos vemos luego, amor. ¿Qué pasó, amor? Nada, te extrañé. Agua. ¿Pero no uses el celular mientras manejas? ¿Quieres morir o qué? Jajaja, ay, cómo te amo. Un viaje rutinario con el coche, y de repente, aparece en el camino un corderito extraviado de su rebaño. ¿Quieres moverte de una vez? No tengo todo el día. Si no te quieres apartar, te echaré yo mismo, y no vuelvas más por aquí. ¡Qué animal más pesado! Ey, Fukencia, ¿te sabes el chiste del sordo y la lesbiana? No, ¿cuál es? ¿Qué dijiste? Un momento. ¿Qué?
Mm-hmm.